hace dos días, durante esta semana, estuvimos dando la noticia y firmando convenios de tecnicaturas. Hoy, un acontecimiento tan importante como la escuela robótica, esta creación de la provincia de Misiones, que realmente nos pone en una vara muy alta la provincia, y hoy que esto pueda venir al interior, realmente nos pone muy contentos. De hecho, es un esfuerzo que también hace el municipio, pero sin el apoyo y el acompañamiento de la provincia, esto sería realmente imposible. Hay muchas expectativas en Puerto Rico, realmente agradezco a la gente, a los interesados y a los preinscritos, realmente llegamos a 536 o 35, realmente algo que impensado, y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ver cómo hacemos para poder llegar a todo. Esto es un resultado de un trabajo en equipo, de una articulación que hemos realizado con cada uno de los municipios, y tengo que resaltar el compromiso del intendente de esta gestión realizada para que podamos generar este espacio, que no tenemos solamente este, tenemos dos en Puerto Rico. Así que la verdad es que eso es un resultado de un trabajo articulado. Como bien decía el intendente, hoy tenemos más de 500 preinscritos en Puerto Rico. Eso nos da mucha alegría, porque eso quiere decir que los jóvenes quieren aprender sobre robótica. Nosotros desde el 2017 que estamos con este proyecto de la escuela de robótica, que es pública y gratuita, con la central en Posadas, y siempre queríamos tener la oportunidad de poder llegar a cada uno de los lugares y que los jóvenes misioneros puedan acceder a los trayectos Aprendiendo con Robótica. Hoy es una realidad gracias a la predisposición de cada uno de los intendentes, y en ese sentido nosotros queremos revalorizar justamente ese compromiso, y obviamente que estamos a disposición para seguir avanzando en la construcción de esta provincia que todos queremos, que está relacionada a los ejes de la economía y el conocimiento. Que hoy tengamos 535, 536 preinscriptos en la escuela robótica. Estábamos hablando con Carlos Solani, disculpame, yo le decía, no dejen a nadie afuera, no dejen a nadie afuera, busquemos que los facilitadores, busquemos aumentar la frecuencia de las clases, pero no dejen a nadie afuera. Eso le pedí a Carlito que busque la manera, porque es una oportunidad. Siempre decimos, talento tenemos muchos, pero oportunidades tenemos pocos, y que la gente tenga oportunidad acá en Puerto Rico, que pueda ser integrante del futuro nuestro, está ahí. Y hablando con Solange, venimos monitorizando la cantidad de alumnos de robótica. Me dijo Solange en algún momento, tenemos 4.000 alumnos, qué bueno. Después tenemos 6.000 alumnos, qué bueno. Cuando íbamos a inaugurar con el ciclo de tiempo, ya tenemos más de 10.000 alumnos. Fíjense lo inclusivo que es. Público, gratuito, desde los 4 años, sin límite de edad. Son cosas que por ahí uno en el recorrido, en lo diario, no se da cuenta, pero son fortalezas que tenemos, que hacen que Misiones sea única, única en todo el país, de los 24 distritos, que acá nosotros pensamos en el futuro de nuestros niños y adolescentes. Por eso yo quiero acompañar las veces que pueda en esta entrega de los materiales que tenés, de los kits que tenés, porque realmente no es una cuestión de mostrarse en la entrega, sino que ponerse contento, porque uno también es padre, tiene hijos, que los chicos misioneros y las chicas misioneras tengan esta oportunidad, que vengan y aprendan esto, es algo que vamos a apostar siempre al futuro de la educación. Porque si un niño es bien educado, va a ser buena persona.